terremoto es muy fuerte, una experiencia radical, literalmente profunda, porque es energía que viene desde la profundidad y remece los cimientos materiales, las casas, destruye los edificios, pero también remece cimientos sociales. Es capaz de agrietar estructuras que se develan en toda su fragilidad. Y eso es muy tremendo. En Chile, luego del terremoto, se instaló en una zona del sur rápidamente un caos social. Entonces eso revela que la fragilidad justamente del sistema social y también la fragilidad de la vida humana. Que cuando hay un terremoto, la reacción natural es protegerte, tomar a tus seres queridos y tratar de sobrevivir. Y esa experiencia te trae al aquí y a la hora de una manera violenta y es completamente, es como un golpe de conciencia, ¿no? Estamos aquí, estamos vivos, esto es lo que tenemos y lo demás se puede ir, se lo puede llevar el mar, pero lo esencial, uno en un terremoto, lo esencial lo protege. Entonces, hay algo muy, muy profundo ahí, muy incomprensible. Y por eso yo creo que la película, de alguna manera, entra en territorios en los que la religión, como pregunta, ¿no? Hace un cierto sentido. Porque hay un misterio. Hay un misterio, exactamente. Y hay una reacción, es una reacción muy humana y muy primitiva, la de preguntar, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? La verdad, yo estaba escribiendo otro guión con mi co-guionista y estábamos obsesionados con otra historia y vino el terremoto. Y como todo Chile, estábamos muy conmocionados y conmovidos con lo que pasó y vimos en las noticias que los prisioneros de las cárceles del sur, cuando las cárceles sucumbieron, huyeron cerca de 800 prisioneros. Y eso nos pareció como muy fuerte. Y luego supimos que algunos de esos prisioneros empezaron a regresar por su propia voluntad. Después de algunos días, los prisioneros volvían y pedían que los tomaran de vuelta, porque afuera era peor que adentro. Y eso fue como tremendo, así como muy fuerte de imaginar, ¿no? Nosotros dijimos, eso sería una película, ¿no? Eso es una película. Y luego vino la noticia de que el tsunami arrastró a un circo de provincia, y arrastró con él a los animales. Y arrastró una jaula con un circo, con una tigre, y el tigre escapó. Y alguien tuvo que, para defenderse, matar al tigre. Y cuando estas dos figuras se cruzaron, ya no pudimos dejar de pensar en la idea de hacer esta película. Hay como un misterio en esas dos figuras que se entrelazan, que simplemente se instaló en nosotros y no pudimos quitárnoslos más, digamos, había algo desgarrador, algo casi surreal, y por otro lado había que filmar rápido, de manera urgente, y esa dimensión de documento, de también dejar un documento, hacer ficción, pero también hacer un documento, a mí me resultó como particularmente conmovedora. Sentía mucha impulso por filmar esta película. El
terremoto fue el 27 de febrero de 2010, el año del tigre. Y la película se comenzó a filmar el 28 de abril, dos meses después. Entonces vino el terremoto, se instaló la idea en nosotros de podríamos hacer una película con El Prisionero y el Tigre, ¿no? Y hicimos los, digamos, el trabajo de producción y muy rápidamente levantamos lo necesario, digamos, para poder estar filmando 8 semanas después del terremoto. Sabíamos, digamos, el terremoto ocurrió en todo el país, pero el terremoto y el tsunami combinados afectó una zona del sur, una zona amplia del sur de Chile, y lo que hicimos fue con el guionista Gonzalo Massa, fuimos escribiendo el guión se fue escribiendo a medida que íbamos recorriendo los lugares. Y entonces la historia está escrita para aquello que había allí. Hay un registro documental de la situación. En ese sentido, el cine o nuestra actividad también colabora a registrar el suceso en su cruda realidad. Entonces sobrepasa el hecho periodístico. El terremoto tuvo una cobertura impresionante porque fue uno de los terremotos más grandes del mundo en la historia del hombre. Anteriormente en Chile también hubo un terremoto que fue más grande aún, y Chile, digamos, tiene ese récord, es como telúrico. Y esta historia mezclada con este animal, con este tigre, que no tiene nada que ver con Chile. En Chile hay puma. El más cercano animal felino es un puma que vive en la cordillera, la precordillera. Y un tigre envuelto en esta situación era un suceso extraordinario, con todo el dolor que acarrea. Por tanto, la película también tiene esa tensión. Nosotros no la hemos estrenado en Chile y seguramente va a causar, digamos, una especie de rememoranza y sanación también, ya que hay un suceso catártico que hace que la sociedad no solo físicamente tembló, sino que también emocionalmente. Todo en esta película tiene un origen orgánico, ¿no? La historia central de la película, el prisionero que escapa hacia la nada y luego regresa, ocurrió. Y eso le da una especie de autoridad moral. La existencia real del suceso permite que la exploración a través de la ficción de ese mismo suceso tenga validez, sea válida, y me permite a mí, me disculpa de no entenderlo. Yo no lo sé, solo me conmueve, me parece tristísimo, me parece completamente existencial la idea de un prisionero que huye sobre las ruinas del sentido hacia la nada y que decide regresar por su propia voluntad, porque pone sobre la mesa temas, de nuevo, muy básicos, ¿no? La pregunta por la libertad, la pregunta por el sentido, son temas de alto calibre. Entonces, hay una naturalidad orgánica en todo el proceso de la película. Las locaciones estaban ahí, el hecho había sucedido, íbamos filmando en respuesta a lo que se desplegaba frente a nosotros,
con una parte de nuestro corazón en la ficción y la otra parte de nuestro corazón en el documentar algo que de verdad estaba ocurriendo ahí. Y entonces, de alguna manera, desde el punto de vista de la dirección, la construcción del personaje fue más bien un ejercicio de sustracción, de restar de mi parte comprensión, de allí donde yo no comprendía algo, yo añadía misterio. No lo entiendo, entonces, bueno, lo filmo haciendo la pregunta, ¿no? La dirección de... Yo soy un actor muy inquieto, y Sebastián me contenía. Era verdaderamente un domador. Y yo era un animal suelto. Comía mosquitos, me metía en la mierda, caminaba por... Estaba desbocado. Y este me... Como con un látigo... Y me mantenía ahí. Entonces lo que obtuvimos, creo yo, no es ni de él ni mío. Ah, no. No tiene... No había trabajado yo en algo así. Yo he hecho muchas películas en Chile, pero siempre trabajando desde el imaginario de una historia que no existe. En este caso estábamos en la locación, el olor, el dolor de la gente, los ojos de la gente. Para mí era una situación extraordinaria y Sebastián tenía que dirigir esta motivación, porque tampoco había, de mi parte, tengo gran respeto por el humano, me emociono con el humano. Eso que es moralmente muy complejo y éticamente muy conflictivo es lo que a mí me parece desafiante. Me parece que uno como director debe encontrar la manera de ponerse en una situación de riesgo ético para filmar. Si no, mejor quédate en la casa y toma sol, ¿eh? Porque si vas a filmar desde un lugar de seguridad ética, ninguna belleza ha de encontrarse allí. Yo creo que la belleza surge de una grieta éticamente conflictiva. Y esto era especialmente delicado, porque había gente que había muerto, estábamos filmando en los lugares donde la gente había muerto, que nos había autorizado a filmar en una casa que estaba devastada por un tsunami hace 5 semanas. Entonces era complejo. Estaban los objetos de la gente, los pañuelos, los zapatos, la ropa interior, estaba el registro humano objetual, estaba en el piso. Había un lugar que estaba lleno de ratones, porque se cayó una carnicería donde venden cecina, entonces los ratones llegaron a... Estaba lleno de ratones. Entonces la situación geográfica fue muy, muy límite. Con Sebastián lo que sí logramos hacer antes de filmar es conseguir una actitud del personaje que tiene que ver con un ser que va casi como en desequilibrio, que está siempre como en una cuerda floja. Entonces, ese lenguaje corporal fue lo único, y después lo demás fue, digamos, encontrar en la escena, en la situación. Nosotros no decíamos que íbamos a filmar, decíamos vamos a cazar. El cine chileno se ha hecho poco cargo de la representación de los terremotos, y sin embargo los terremotos están en el fundamento de nuestra identidad. Cumplen una función parecida a la que cumplen los mitos, ¿no? Los terremotos son míticos en Chile. Las vidas se miden según en qué terremoto estuviste.
y cómo lo viviste. Ah, tú estuviste en el del 85, ah, tú estabas en el del 69, y cómo fue, ¿no? Entonces hay algo profundamente constructor de la identidad nacional en los terremotos. Y sin embargo el cine no los había representado tan directamente. Ahora, para mí, el mejor cine chileno existe en el cruce del documental y la ficción. Lo que quiero decir es que el mejor, para mí, el cine chileno que me conmueve es un cine de la inestabilidad y de la grieta. Es un cine que se instala en el cruce del documental y la ficción y en el que siempre todo tiembla, de alguna manera tiembla. Hay una cosa orgánica, temblorosa, que yo creo que se cuela y que tiene que ver con nuestra geografía, con ser una playa gigante al lado de unas montañas, con vivir colgando de las rocas entre la montaña y el mar, que es la sensación que tenemos en Chile, amenazados por rocas gigantes o por olas que nos pueden llevar, devastar, y aislados del mundo en un lugar que se mueve. Entonces, todo eso lo tenemos, bueno, de ahí viene la geografía imaginaria de los artistas chilenos, que pareciera que Chile es un país gigante de mucha gente, somos 17 millones, pero Mata, el pintor, Jodorowsky, Raúl Ruiz, Violeta Parra, Víctor Jara, Neruda, Salvador Allende, la Gabriela Mistral. Lo telúrico y lo inestable de este país, que es como una vena que cuelga entre la cordillera y el mar, genera, creo yo, ese imaginario. Cuando nosotros hicimos esta película estábamos locos, afiebrados, no sabíamos qué estábamos haciendo. Nosotros simplemente íbamos con el corazón así. Yo sufrí mucho, me otorgó esta experiencia una porción de vida extra, una bola extra, extra ball. La película es como, es también una réplica. La película también es una consecuencia de la energía que salió de la Tierra. Chile es un país muy particular, porque está en un costado, es como donde termina el mundo. Chile está colgando del mundo, Chile está casi fuera del mundo. Fuera del mundo, sí, porque no está... Estamos así, esa es la sensación que tenemos en Chile, como...